Muchas gracias, Matías Boca, por traernos este informe desde la Conferencia Episcopal Argentina para seguir hablando sobre el sínodo de la sinodalidad, que es tan importante para la vida de la Iglesia. Hace algunos días conversamos con Monseñor Ángel Massín, el obispo de Reconquista, porque él nos cuenta un poco más los detalles de esta etapa de escucha del sínodo de la sinodalidad, que va a tener su continuidad, por supuesto, porque la Asamblea de Obispos se va a realizar en 2023 y en 2024. Estamos con Monseñor Ángel Massín, que es obispo de Reconquista, y con él queremos hablar de un tema muy importante, porque se está desarrollando en el mundo el sínodo de la sinodalidad. Y aquí en Argentina, así como en todos los países, en todas las diócesis, se realizó un proceso de escucha, ¿no?, para trabajar en este sínodo fundamentalmente, bueno, desde aquí hasta el año que viene. En Roma será el encuentro de los obispos el próximo año. Por eso queremos hablar con Monseñor Massín para que nos cuente un poquito de este tema, porque él está trabajando, ¿no?, en el proceso de animación sinodal como parte de la Conferencia Episcopal Argentina. Así que gracias, Monseñor, por estar aquí con nosotros. Un gusto saludarte, Gabriela. Gracias a ustedes, gracias a vos por invitarme a compartir este espacio, efectivamente, con el arzobispo Marcelo Colombo de Mendoza y el obispo de Jujuy, Daniel Fernández. Fuimos elegidos por la Comisión Ejecutiva para animar durante todo este tiempo, todo este recorrido que dure el sínodo sobre la sinodalidad, para animar el proceso, el camino aquí en Argentina. Bueno, el proceso de escucha comenzó en noviembre. Allí se hizo el lanzamiento del sínodo en todas las diócesis, primero en el Vaticano y una semana después en las diócesis de todo el mundo. Y la primera etapa está marcada por la cuestión de la escucha. En general, en todas las diócesis de Argentina, esta escucha estuvo inspirada por la palabra de Dios. Tuvimos reuniones con delegados de las diócesis del país y ellos fueron alentando, animando en cada iglesia particular este proceso, este camino. Y uno de los temas que sobresale del informe final y que es para subrayar es precisamente el tema de la escucha, la necesidad que tenemos de escuchar, de escucharnos, de escucharnos en lo más profundo de nuestro corazón, de escuchar lo que nos dicen los demás, de escuchar lo que nos dice la creación, que como señala el Papa Francisco, clama porque le prestemos atención y podamos hacer algo para cuidarla. ¿Hay cambios concretos o cosas concretas en este sentido, ¿no?, del que usted está hablando, de profundizar esta escucha? La escucha nos lleva a otros momentos que son decisivos en el caminar de la Iglesia, en el caminar de las comunidades concretas, que son el discernimiento, el poder distinguir lo que estamos escuchando y reconocer la voz de Dios en eso. Y uno de los aspectos del sínodo, que es un poco fuerte, pero hay que tomarlo con el debido cuidado, es la denuncia una palabra fuerte así sobre el clericalismo. Es llamativo que esto se dio aquí en Argentina, en la gran mayoría de las diócesis. También se dio en el continente, así lo expresaron los representantes de otros países, y creo que también se dio en otras zonas, en otras regiones del mundo. Ahora bien, es un tema porque no siempre escuchamos de cerca a los protagonistas de esta situación, ¿no? Entonces necesitamos acercarnos más, los laicos con los sacerdotes, con los consagrados,
no sentirnos como competencias, sino como hermanos, y ver cómo construir una iglesia juntos. Ninguno le quita el lugar al otro, cada uno tenemos nuestra misión y nuestra tarea. Después, si me permitís, Gabriela, como una acotación, que por el hecho de ser acotación no es menos importante, el informe final y las consultas en las diócesis destacan el rol o el papel de la mujer laica. Pero no solo como alguien que participa y participa en tareas menores dentro de la iglesia. Y ese es uno de los puntos a discernir que va a ser, o que quizá nos ofrezca una luz, un aporte, todo este camino sinodal, es cómo hacer que, cómo hacer que la mujer pueda ocupar lugares de decisión dentro de la iglesia. Es algo muy importante. Yo pensaba, leyendo el informe también, ¿no?, que en las diócesis y en las parroquias, entonces, cuando uno va bajando, ¿no?, la gran mayoría de las comunidades están integradas por mujeres que brindan su servicio participando en las comunidades, en distintos lugares de la vida de la parroquia, de la diócesis, bueno, y la verdad es que es importante, ¿no? Como usted decía, me parece que está llegando ese momento apropiado como para valorizar todo ese trabajo y para que todos se sientan con esa voz que se escucha, ¿no? Porque eso también decía el informe, ¿no?, que han presentado. A veces las personas no sienten que todos tienen la misma posibilidad de ser escuchados, y eso es lo que seguramente se va a trabajar como para hacer ese lugar que, por supuesto, tiene la voluntad de estar, pero que tiene que estar visible. Sí, es cierto, y hay que ir haciéndolo. No se trata solamente de quedarnos en cuestiones declamativas, sino de ir haciendo espacios. Otro de los puntos que la síntesis final pone de relieve y que no es menor es el reconocimiento, la escucha y el respeto por lo diferente y por aquellos que son diferentes, que tengan no solamente un lugar en la iglesia, sino un protagonismo y puedan ser acompañados en su realidad. Y también me parece que el informe final te pone el acento, quizá no con la misma fuerza, pero pone el acento sobre el cuidado de la creación, de la casa común, como señala el Papa Francisco, como lo suele llamar a nuestro planeta el Papa Francisco, ¿no? Dándonos una idea de hogar, una idea distinta a lo que estamos acostumbrados a escuchar, a vivir y a veces a manifestar con nuestra vida o nuestras acciones, ¿no? Le agradecemos mucho, Monseñor Ángel, por conectarse con nosotros, por repasar un poquito esto que es muy importante y que seguramente seguiremos trabajando, hablando, conociendo a medida que vaya pasando el tiempo y se acerque el encuentro de los obispos en Roma. Bueno, no, al contrario, agradezco al canal, le agradezco a la producción y te agradezco a vos, Gabriela, por esta posibilidad de compartir algo de lo vivido. Y bueno, cierro con esto, ¿no? Yo lo decía a propósito de la escucha, pero creo que es válido para todo lo que significa el caminar juntos, el camino o el proceso sinodal. No nos queda otra que ir por más sinodalidad, es decir, por más escucha, por más discernimiento, por más fraternidad, por más iglesia en salida. Que así sea. Gracias, Padre. Un abrazo. Buenas jornadas.